Los están. Busquémoslos. Mierda. Escuché a alguien. ¿Cómo diablos entraron? Y más importante, ¿cómo entramos ahí? Veo varias... Tina, por aquí. Veamos si podemos rodear el supermercado. Buena idea. Buen lanzamiento. Gracias. ¿Cuál es el récord de infectados que has derribado en una patrulla? Debe ser la que hice con Joel hace más o menos un año. Maté, no sé, como una docena. ¿Y tú? Acabé con 20 una vez. Era un grupo que iba. Maldición. Tal vez hoy mejoremos tu récord personal. ¿Son todos? Sí. Eso parece.
Aún nos quedan los del supermercado. Sigamos revisando el edificio. Debe haber una entrada. Eli, ¿me ayudas a subir? Quiero dar un vistazo. Bien, sube. Agujero en el techo. Ven. Mira, ¿ves? Muy bien. Busquemos cómo llegar ahí. Pensé que quizá tendríamos suerte. Dina, aquí abajo. Eli, ¿estás bien? Sí. La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial. ¿Ves cómo llegar al techo? No lo sé.
Por acá. Entré. Oye, ¿encontré alcohol? Aquí hay paños. Ten, cúrate bien. Veo esporas adentro. Máscaras. De acuerdo. Recuerda, no quiero tener que dispararte en la cara. Oh, qué ternura. Tantas esporas significan que llevan aquí un tiempo. Puede haber infectados más viejos. Ah, sí. No lo sé. Creo que estamos sobre él. Vayamos al primer piso. Rayos, ¿funcionó?
Esos asquerosos ciegos me dan escalofríos. Asegurémonos de que el resto del edificio esté limpio. Y luego nos largamos de aquí. Me leíste la mente. Eli, encontré la puerta. ¿Me ayudas? Con las rodillas. Te haré un regalo. Recibiré tu regalo. Eli. Toma. Gracias. Ten cuidado. Tranquila. Aún no terminamos. Ah!
¿Quedó alguno vivo? No. ¿Sabes qué? Estoy sorprendida. Sí. Los chicos no creerán cuántos serán. Bien. Vamos al siguiente puesto de observación y descansemos. Lo ganamos. De acuerdo. ¿Ves alguna salida? No se mueve. Bien, esto es lo que haremos. Vas a lanzarme hacia ese agujero en el techo. Ok. ¡Hay un cable! Aquí vamos. Sí, no soportará. Sí. Bueno, está bien. Aquí voy. Cuidado cuando subas. Hay mucho viento. ¡Avanza!
¡Adiós! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿A dónde vamos? Confía en mí. ¿Has estado aquí? Pasé por aquí. Nunca entré. Muy bien. Veamos si está despejado. Parece que hace mucho tiempo nadie viene aquí. Rayos. Quiero ver qué hay ahí atrás. Alguien cerró este lugar. Hay algo ahí atrás. Creo que es una cama. ¿Tenemos un invasor? ¿Ves otra entrada? Quizá por la ventana. ¿Qué está pasando? Todos estos aparatos... Tiene que ser Eugene. ¿Estás segura? Definitivamente es de Eugene. ¿Era un luciérnaga? Sirvió con Tommy. No lo sabía. Sí. Se metieron en algo muy turbio. ¿Cómo qué? Dijo que voló un punto de control en Denver. Mató a 3 soldados. Y 2 civiles. Dios. También me dijo que Tommy y él torturaron a un general de Fedra. No lo sé, no creo que Tommy haya hecho eso. Pudo haber sido peor. ¿Qué quieres decir? Él y Joel lucharon para sobrevivir después del brote.
dejó a su familia para unirse a los Luciérnagas. Fuerte. Ah, y Eugene. Luces, calentadores. Tiene que haber un generador en alguna parte. ¡Ay, Dios mío! Son Tommy y Eugene. Aquí se ven muy jóvenes. Oye, es el generador. Maldita sea. Ah, mucho mejor. Oh, vaya. Gran mesa de trabajo, Eugene. Deberías poder modificar tu arma con esto. Sí, esto servirá. Buen trabajo. Hola. Eli, mira el piso. Hay más cosas ahí abajo. ¿Ves cómo bajar? Por aquí no. Ven. ¿Qué hay ahí abajo? Es un cuarto para sexo. Por eso no te contó nada. Ojalá sea eso. Por su bien. Era tan solitario. Dios mío, es hierba. Es mucha hierba seca. Esto explica mucho. Hey, hay de esas cintas de video. El miembro del lobo. Smash Brandish Kutch. ¿Acaso es porno? Vaya gustos, Eugene.
María enloquecería si viera este lugar. ¿Cómo logró reunir tanta? Debió tomarle una eternidad. Ojalá me lo hubiera contado. Pude haberle ayudado. Dina. Una máscara con pipa. Dios, qué listo era. Aquí vamos. ¿Crees que aún sirva? ¿La hierba expira? Habrá que ver. ¿No puedes abrirlo? Sí puedo. Mierda. Dame eso. Ah, sí, como si tú pudieras. Bueno, está... Sí. ¡Al diablo! ¿Qué diablos te sucede? Lo abrí, ¿o no? ¿Huele bien? Digo... Estaremos atrapadas un rato, ¿no? Totalmente. ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé, ¿qué cosa? Dime, del 1 al 10. ¿El 1 sería una porquería? Y el 10... maravilloso. ¿Cómo puntuarías nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué estás haciendo? Te pedí que puntuaras el beso. No lo sé. Yo diría que 6. ¿6? Vaya. El 6 clavado. Muy bien. Había mucha gente alrededor. Sí, pero 6. Oh, ¿qué? Ahora me gustaría saber tu puntuación. No lo creo. Eres desesperante. Mira quién habla. Haces que prefiera salir y quedarme en esa ventisca. Nadie te detiene.